明日を目指した旅路の果て、貴様は果たして何をなす。記憶のどこか懐かしい光景、試練のラッパが響き、儚いそれは終わりを迎える。温州の炎を乗り越えて今は進め。フェイトグランドオーダーコスモスインザロストベルト不可逆廃棄口を移動。待て、しかして希望せ。 Fate Grand Order en su server japonés ha liberado la continuación de Order Call, que sería el arco 2.5 en el que nos encontramos actualmente. Hace ya varias horas se hizo un directo para mostrar el contenido de este capítulo, y con esto se nos revelaron nuevos personajes, reworks de animaciones de algunos personajes y nuevos artes. Por ahora solo en historia, pero quién sabe y nos dan algunas de estos artes como skins más adelante. Hola, qué tal, gente, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Soy Kami y pues en esta ocasión traigo un video de Fate Grand Order, que si bien pues es cierto que llevo ya un buen de tiempo sin subir contenido de Fate, aunque es más que nada porque los eventos en NA, que son el contenido principal que subo, NA, pues han sido pues muy sencillos, siendo que todos los eventos que hemos tenido hasta ahora y que no he subido video no son difíciles de comprender. No es hasta recién en NA que van a sacar el evento de Monster Crisis, que pues aquí sí que traeré video y contenido. Una guía de evento por lo menos, ya que los eventos actuales han sido únicamente hacer historia y hacer stage de farmeo y ya, sin más. Sin misiones ni nada más. Pero el de Monster Crisis ya es un evento más completo, así que aquí sí que traeré una guía. Pero bueno, en esta ocasión no estamos para hablar de NA, sino que de JP. Más que nada porque me parece información muy interesante y que me ha emocionado al verla. Tenemos ya disponible el Ordeal Call 2, que sería el segundo capítulo de este arco 2.5, que, como pueden ver en la imagen, nos ha traído a una versión nueva de Mary, siendo específicamente la versión Alter de Mary, a quien conocimos hace ya varios años atrás en un evento, si no estoy mal, que se había quedado como NPC, pero ahora al fin sale en el juego, siendo, como no, de clase Avenger y 5 estrellas. Aquí en pantalla les dejo las ascensiones de esta Mary Alter. Y también nos trae a un nuevo 4 estrellas que sería un nuevo Assassin, llamado Yose no Hassan. O creo que en inglés era algo así como Hassan of the Stars, algo así creo haber visto. En pantalla habrán estado viendo cómo son sus nobles phantoms, y de igual forma les dejo las ascensiones de este personaje en pantalla. Volviendo al tema de Ordeal Call 2, este sería de temática escolar, lo cual me parece curioso, pero nos han entregado estos diseños escolares de varios personajes que conocemos, y cosa que se mostró en el tráiler es que regresa Da Vinci adulta, siendo la madre de Da Vinci Rider. No estoy seguro qué ocurre en esta singularidad, por así decirlo, pero trae cositas bastante curiosas y un gran alivio de ver de nuevo a Da Vinci adulta. Por cierto, hago intromisión al guión original, ya que acabo de ver un spoiler de lo que ocurre en Ordeal Call 2 y ¡so puta madre! Recuerdo de Vietnam. No daré spoilers para que vean ustedes qué ocurre pues por su propia cuenta. Entre otras cositas, se anuncia que estas dos Craft Essence que están viendo en pantalla serán removidas del gacha desde el 3 de abril, mientras que serán agregadas otras dos para reemplazarlas en el gacha, junto a una nueva 5 estrellas. Estas tres Craft Essence se van a quedar permanente. Y ya finalizando, ya que esto lo subo más por emoción, ya que realmente no hay mucho que comentar, tenemos rework de dos personajes, siendo específicamente de las versiones de Jan o Juanita. Así es, gente, tenemos animaciones renovadas para Jan Girac Ruler, siendo nuevo modelo de personaje, animación de Noble Phantoms y nuevas animaciones de habilidades. Y exactamente lo mismo va también para Jan Girac Alter Avenger, que debo decir se ve increíble y muchos, yo incluido, esperaba estas renovaciones, especialmente de Yalter. Así que mi Yalter DNA está esperando estas renovaciones para cuando lleguen. Y solo mencionar ya de último que tendremos varios Saint Quartz de regalo enviado a las cajas de regalo del juego, siendo 14 Saint Quartz más otros 5, si no estoy mal, por mantenimiento. ¿Qué opinas de Ordeal Call 2? ¿Te ha gustado estos nuevos Servants? ¿Ansioso por las mejoras de las Juanitas?
¿Algún traje escolar que te gustaría como skin en el futuro? Te leeré en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte si es posible para que este video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con la membresía del canal y a quienes aportan con superchats y supergracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir aquí creando contenido para ustedes. Les dejo con más contenido del canal para que sigan apoyando el contenido. Soy Cami y nos vemos hasta un próximo video.